Hemos estado anotando una a una todas las preguntas que nos han hecho llegar ahí al WhatsApp, al más 569-9207888. Envíenos todas sus preguntas del censo 2024, porque está acá, llegó el director nacional del INE, justamente Ricardo Vicuña. Muchas gracias por estar con nosotros para resolver todas las preguntas, director. Tal, muchas director? Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, ¿no? Gracias. A ver, vamos a ir por la que es probablemente sí, la que más el se repite. Podio, sin duda. ¿Por qué tengo que dar mi nombre completo? ¿Puedo no dar mi nombre completo? ¿Puedo solo dar mi nombre de pila? Nosotros aspiramos a que nos den el nombre completo porque nos ayuda mucho. La entrevista, ustedes tienen que pensar que se hace a todos los miembros del hogar. Y los hogares pueden ser muy grandes, pueden tener muchas personas, y entonces para hacer mucho más fácil la entrevista, para saber a quién uno se está refiriendo, porque uno pregunta muchos datos, información de las personas asociados, digamos, y esto es mucho mejor asociarlo a un nombre que asociarlo a un número o a un orden dentro del... Entonces ese es como un objetivo bien práctico para ordenar la información y que después nos permita evitar errores para confundirnos de quién estamos hablando, digamos, sus características dentro de la entrevista. ¿Root? Root no, no necesitamos el root. Y lo otro también que es bien interesante es que los datos después nos permiten, por ejemplo, evitar duplicaciones, porque este es un censo que no solamente se hace en un día, se hace en 3 meses. Entonces también nos permite, sabiendo los nombres completos, identificar personas que se hayan repetido por error, y por lo tanto tenemos un mejor número al final del día. Porque antes, recordar el censo como era antes, era un día feriado, en fin, y se le preguntaba a las personas que habían pernoctado la noche anterior en esa casa, ahí estaba ese filtro, ahora que es por 3 meses, las personas pueden ir cambiando y se duplica información. Pero por eso entonces, ¿es necesario contestar el nombre completo? ¿O puede ser solamente el nombre de pila? Que eso es la pregunta, yo no, creo. No, es que... el nombre completo, porque así identificamos la persona en propiedad. Nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Ya, sí. Si alguien se niega a dar el nombre, los nombres y apellidos, dice, no, déjame el nombre de pila, o no, no quiero dar mi nombre, ¿qué pasa ahí? Nosotros queremos propiciar y llamar a la población a que conteste el nombre completo. Perdón, si da el nombre de pila, ¿qué es inválido lo que conteste? No. Sí, igual se puede, pero la idea es que contesten el nombre completo. Si alguien inventa un nombre. Claro, porque no se le pide el carnet, no hay como chequearlo. Lo que pasa es, leo desconfianza. Está cayendo una cantidad de mensajes y efectivamente es la que más se repite. Alguien puede decirme, no sé, un alias. Ahí nosotros no tenemos ningún mecanismo para verificar la información. Nosotros operamos en base al principio de la buena fe. De la buena fe. Lo medular para el INE, para el Instituto Nacional de Estadísticas, para este censo, es lo que se responde en el formulario, ¿no? Sí. Ya. Y que una persona no conteste 2 veces. Así es también. Eso es, también ya. Es muy importante para validar los datos finales. De acuerdo. Sí. Y por eso también tiene sentido pedir el nombre completo para que... no conteste, por ejemplo, en 2 casas distintas por el espacio de 3 meses. Ese es el llamado fundamental, que la gente conteste el nombre completo y que conteste los datos fidedignos, que no nos inventen datos, ¿ah? Porque eso en realidad es una pérdida de tiempo. Un auditor pregunta, Andrés, si el día que me van a censar hay solo una persona de los 3 miembros, ¿puedo yo solamente responder la pregunta de los 3? Nosotros tenemos considerado que, como vamos a ir en día de horario laboral, perfectamente puede darse ese caso. Entonces, la persona que esté, lo que tiene que estar es preparada a contestar por el resto. Si el hogar se ha puesto de acuerdo que si durante el día van a hacer censar, designar a alguien que tenga la información y pueda contestar por el resto. Lo importante es que esa persona tenga un par de características, que sea mayor de edad, por ejemplo, que tenga mayor de 18 años y que naturalmente resida en esa vivienda. Que no sea una persona que está de paso y conteste sin pertenecer a... sin ser residente de la vivienda. Sí, lo comentábamos, este censo se da ahora, bueno, el marco también de lo que hacen, bueno y malo, las redes sociales. Hay muchas fake news, vamos a leer un par de cadenas que incluso nos han llegado acá a la radio, que nos preguntan los auditores, pero de fondo también muchos nos preguntan, y dentro de las dudas que hay, o la desconfianza, por así decirlo, porque antes se hacía cada 10 años y ahora no, y ahora es otro, porque recordemos que, claro, está el censo del año 2012,
que se presentaba como el mejor de la historia. Finalmente todos sabemos lo que sucedió. El 2017 hubo que recopilar datos, el censo abreviado, para hacer políticas públicas, en fin, todo lo que es necesario para el censo, y ahora 2024. ¿Por qué no se hace, por qué salta este dato? ¿Por qué lo estamos haciendo este año? Esto fue un verdadero accidente. Los censos, la recomendación internacional es que idealmente se hagan todas las décadas, y sean cada 10 años. Y nosotros llevábamos ese ritmo de hacerlo cada 10 años. 10 años, el 82, el 92, el 2002, el 2012. Y el otro tocaba el 2022, pero todos recordarán que nos pasó el tema de la pandemia. Y para hacer un censo hay que prepararlo, hay que salir a terreno el año anterior. Y entonces salir a terreno el 2021 en plena pandemia era impracticable. Entonces tuvimos que, por un tema práctico, postergarlo y terminar el 2024. Esa es la explicación simple. Yo vivo en... Ah, perdón. Sí, no, por favor, que son muchas. Dale. Vamos una y una, porque son muchísimas. Sí, yo vivo en dos casas, dice una auditora, Gladys. Lunes a viernes en la casa donde trabaja mi marido, el fin de semana y feriado en nuestra casa, no es la misma comuna. ¿En cuál casa me debo censar? La vivienda donde uno vive la mayor parte del último año. O sea, la residencia donde uno tiene que hacerse la pregunta. Durante el último año... ¿Dónde ellos residió la mayor parte del tiempo? Si estaba 6 meses y un día en esa vivienda, esa es la parte donde tiene que registrarse en el censo. Y en ese caso, si contesta una vez y va el censista a la otra vivienda, ella tiene que decir, ya contesté. Claro, ya. Claro. Yo estoy registrado en la vivienda habitual, que no es la donde yo estoy. O sea, lo que no se debe hacer es responder dos veces. Claro, ya, no, así es. No se vota dos veces, no responda dos veces. Tal cual. Okay, Pedro nos escribe, ¿por qué las personas hacen el censo? Esto para derribar todos los mitos y las fake news. Las personas que hacen el censo anotan con lápiz grafito. ¿Quién asegura que los datos sean reales al final? Le dejo, director, la palabra. Ya, eso era antiguamente. En este censo, que es una innovación súper importante, ya se dejó de hacer en papel y lápiz, ahora se hace con un dispositivo de captura móvil, que es un smartphone, un teléfono inteligente. Entonces todas las respuestas se capturan directamente en este celular y después la información se transmite en línea, a las bases de datos del INE. No hay lápices, no hay posibilidad de borrar, está todo en línea entonces. Todo en línea, hoy día es todo tecnológico, ya situaciones muy, muy excepcionales que requieran hacer la entrevista en papel, pero son los casos mínimos. Desde Talca, Marcos pregunta, director, ¿cuál es el objetivo de saber si vive un uniformado y su rango? Es una posibilidad dentro de las distintas ocupaciones que existen en el país. Entonces estamos haciendo una pregunta referida a la situación de educación y, claro, parte de esa educación es justamente la formación militar. Perdón, que esa ha generado mucha polémica. Es la pregunta 34 y varias cadenas que dan cuenta de eso y preguntan cuál es su nivel educativo más alto alcanzado. Ahí preguntan, nunca asistió, sala cuna, jardín infantil, en fin, media, técnico, profesional. Y ahí entonces en las distintas alternativas, técnico nivel superior, incluye suboficial de las Fuerzas Armadas, profesional 4 años o más, incluye oficial de las Fuerzas Armadas, que ha generado también bastante controversia porque hay algunos que incluso que dicen que es para enrolar, en fin. ¿Eso es solamente para saber el nivel educacional? Por supuesto, o sea, si no lo consideráramos, ¿dónde clasificaríamos todos los funcionarios que han tenido una educación militar o formación militar de las Fuerzas Armadas? Tendríamos que clasificarlo en algún lugar y claramente es la formación educacional que tienen y hay que registrarlo en alguna parte. Con tanta delincuencia y estafadores, ¿cómo veo que es una persona original el censor? ¿Cómo me doy cuenta que es una persona oficial? Entiendo que sí, está preguntando. A simple vista, tiene una indumentaria muy característica que ya le hemos dado a conocer. Tiene ahí, estamos viendo, digamos. Tiene una chaquetilla de color azul oscuro, tiene un logo del INE, del censo, tiene atrás el cargo de censista. Además, porta una credencial, ahí lo estamos viendo en pantalla. Tiene una credencial que tiene una serie de medidas de seguridad. Tiene atrás, siempre le estamos recomendando e instruyendo más bien a los y las censistas que anden portando su cédula de identidad. Hay un código QR en la credencial para que se pueda escanear y por lo tanto se pueda verificar en línea la identidad, le va a aparecer la foto que puede contrastar con la célula de identidad. Si no quiere escanear, también puede llamar al 1525
que es un teléfono de Fono Ayuda para cualquier persona que quiera tener alguna consulta respecto al censo, puede llamar al 1525 y decir, tengo en este momento al frente a una persona y su RUT es tanto, por favor verifíqueme que la persona trabaja para el INE, para el censo, y inmediatamente le van a decir, efectivamente es un colaborador o colaboradora, y ahí puede despejar esa duda que es muy legítima. ¿No entra al domicilio? No entra, se hace siempre la entrevista en la puerta. Aunque uno lo invite, es seguridad para los dos lados. Sí, no, la recomendación es que nunca ingrese al hogar. Otra pregunta, Rodolfo, soy residente de Curacaví, desarrolla todas sus actividades, tengo casa, paga impuestos, en fin, pero dice que circunstancialmente va a estar fuera de Chile hasta enero del año 2025. ¿Él puede, tiene derecho a responder? ¿Qué pasa con los chilenos que viven fuera o que están en este periodo fuera de Chile pero después retornan? ¿Están dentro del censo? Las personas que están respondiendo en el momento de la entrevista van a tener que hacerse la pregunta. Si es que están han vivido los últimos 6 meses, van a quedar considerados, independientemente que en ese momento estén o no fuera del país. Pero quienes ya están fuera del país no tienen cómo contestar desde lejos, porque está la alternativa, vamos a hablar de eso, de que si el censista va y no encuentra en reiteradas ocasiones a las personas, puede contestar digitalmente, ¿no? Para los chilenos que circunstancialmente están fuera del país en un periodo largo, se entiende, son 3 meses, ¿no? Claro, si ellos residen habitualmente en el país y justo tocó que están fuera de viaje, pero van a volver al país pronto, van a quedar registrados como residentes habituales, porque ellos no están, independientemente que al momento de la entrevista no se encuentren en el país, ellos han residido habitualmente en el país, entonces van a quedar registrados. Distinto del caso de chilenos que están viviendo que permanentemente en el exterior, y esos claramente no son residentes habituales del país. ¿Pero ellos tienen que contestar el censo, los que están circunstancialmente afuera? Si ellos viven con otra persona, esa persona en esa residencia va a contestar por ellos. Ah, ya, pero si está toda su familia afuera y en su vivienda la están arrendando, no va a contestar. Ahí ya no haría forma de capturarlos, porque claramente tanto la residencia como las personas están, digamos, en otro poder, en este caso si la vivienda está ocupada por otra familia. Voy a tratar de juntar dos preguntas. Estamos con el director del INE, Ricardo Vicuña, a esta hora respondiendo muchas preguntas que nos llegan a esta hora sobre el censo. Alguien pregunta por qué no se hizo vía web, si era una posibilidad. Claro. Hacerlo vía web. Está la posibilidad, pero lo que pasa es que no es la estrategia principal. Entonces la estrategia principal es que vamos a hacer entrevistas, pero también estamos abiertos a que si la entrevista no prospera, ahí se va a dejar una invitación para hacerlo en línea. Exactamente. Es cuando visitan más de dos veces, no está, no. Así es. Vamos a hacer intentos. Se les deja un código, consecutivos, ¿no? Claro. Vamos a hacer intentos consecutivos para, ¿cuántos? En este periodo de 15 días, dos o más visitas. Ya. Y en periodos de 15 días, que es claro, justamente lo que hoy día estamos mostrando en dónde está el censo, tenemos bloques de 15 días durante los cuales van a andar recorriendo los grupos de censistas a los barrios. De acuerdo. Si en ese periodo de 15 días, digamos, no logramos hacer este contacto de entrevista personal, dejamos el código para que se conteste en línea. De acuerdo. Hay una persona que tiene a sus padres, son adultos mayores, quiere imprimir el formulario. No tengo el mensaje a mano, pero esa era la idea. Imprimir el formulario porque quiere responder por sus padres para que cuando pase alguien del censo le pueda entregar la información y esto sea más corto y más, que quiere colaborar. ¿Existe esa posibilidad? Pero es genial esa idea. Nosotros tenemos el cuestionario en la página de censo2024.cl. Entonces yo les recomiendo, y esto sería la recomendación a todo el mundo, descargar el cuestionario, sí, el cuestionario, y tenerlo ya lleno. Más porque, rápido, claro. Porque eso después es como tener preparada la prueba. Entra llega el censista o la censista, bueno, y tenemos la respuesta lista. Está en la página del censo, la tenemos acá. Si usted nos pide por WhatsApp, por supuesto, le compartimos. Sale también ahí, el cuestionario archivo. Censal se llama. Sí, y lo descarga, son 50 preguntas. Director, decíamos mucha fake en época de redes sociales. En fin, le voy a leer un comentario que nos reenviaron, mejor dicho, ¿no? Muchos auditores al WhatsApp desde que comenzó esto el día sábado, ¿no? Es así porque nos ha llegado el mismo mensaje muchas veces, por eso lo leemos. Y probablemente más de alguno que nos está escuchando le ha llegado a su celular. Dice, ojo, les comento, lo voy a leer textual. Yo trabajé el 91 y el 92 en el precenso y censo de 92, por lo que les puedo decir que el próximo técnicamente no es un censo, sino un empadronamiento. La pregunta número 3, letras A y B, son para saber qué viviendas del Estado pueden disponer para reasignar a los compañeros. Textual esto dice.
La pregunta número 16 exige entregar los nombres completos de toda la familia, algo que jamás se ha hecho anteriormente, ya que los censos son anónimos. Las preguntas 24, 25, 26 son exclusivamente dedicadas para fines de los extranjeros. La número 34, que les leímos recién, les permitirá conocer quiénes están o estuvieron en las Fuerzas Armadas y además su categoría de oficial o suboficial. Imagínense toda esa información en manos de un ministro de Defensa, comunista, jueces, en fin, dice, por supuesto, un mensaje que es anónimo. Vamos descartando. Es un empadronamiento. Los censos son, a la larga, empadronamientos, porque uno cuando va haciendo un barrido va identificando todas las viviendas que hay en el país y, por lo tanto, eso también se puede considerar un empadronamiento. No tiene nada de extraño. Tiene una connotación. Tiene la connotación de manejo de datos, de información. No. Un censo, a la larga, es también un empadronamiento. No se puede decir que porque uno asocia empadronamiento ya no es un censo. Eso no tiene ninguna lógica. Dicen los tipos de vivienda. La pregunta 3 es el estado de ocupación de la vivienda, si está ocupada o desocupada. Eso es súper importante porque nosotros hacemos un censo de población y vivienda y por lo tanto tenemos que distinguir entre las viviendas que están ocupadas, que pueden tener personas viviendo y presentes al momento de la entrevista, o también pueden tener moradores ausentes, que tocamos la puerta y hay gente viviendo adentro y tenemos que saber que tenemos que volver porque hay gente pero están ausentes. Distinto del caso de que hayan viviendas que están desocupadas, que también tenemos que comprobarlo. O sea, también tenemos que censarlas porque tenemos que tener un catastro de todas las viviendas, pero ahí ya no vamos a volver porque sabemos que están, por ejemplo, como segunda vivienda, que están en arriendo, que están desocupadas. Entonces, no vamos a hacer entrevista, pero tenemos que distinguir los dos tipos. Preguntan si las tomas se van a censar también. Nosotros tenemos que censar todas las viviendas del país, campamentos, tomas, porque nos interesa saber la realidad que existe en materia habitacional en el país. Por lo tanto, casas de veraneo, pregunta otro auditor, casas de veraneo. Las casas de veraneo son segundas viviendas y probablemente van a ser aquellas que consideramos como desocupadas. Porque claramente durante el año esas casas están desocupadas. Sí, también dice, y se repite mucho, ¿no? A propósito del tema que hablamos de los nombres completos, que dice este mismo cadena que los nombres completos de la familia es algo que jamás se ha hecho anteriormente en los censos. Eso es completamente falso. Del año 52 al menos hay varios censos que han preguntado el nombre completo. Entonces yo descarto categóricamente esa falsedad. Ah, mire, un alcance interesante. El censo es anónimo, el empadronamiento es con la identidad completa. Una diferencia con el empadronamiento. Ah, técnicamente la definición. Que en el caso del censo se exige nombre completo, claro. Partiendo del principio de la buena fe, como ha dicho usted, que es lo que persigue justamente que alguien no responda en dos oportunidades distintas las mismas preguntas, en dos lugares distintos las mismas preguntas. Pero efectivamente, claro. Por otra parte, hay otro auditor que está preguntando, ¿tienen intérprete en lengua de señas? Si hay alguien que lo requiriera para responder el censo. No, nosotros tenemos facilitadores y en ese caso habría que encontrar una persona que nos hiciera ese servicio. A propósito también de las tomas o bueno de la situación irregular de algunas personas, ¿no? Migrantes, ellos también no se les va, porque el llamado es a responder, ¿no? Porque hay mucho temor también de personas que por distintos motivos están en situación irregular en nuestro país. ¿Ellos también deben responder? Nuestro llamado es que respondan. Y tienen que responder todos los residentes habituales, independientemente de su situación migratoria, en el caso de los extranjeros. El concepto, para que lo tengamos siempre presente, es de la residencia habitual, o sea, personas que residan habitualmente en el país. Y no nos tiene que preocupar el hecho de si son chilenos o extranjeros, si son extranjeros, si son regulares o irregulares. Aquí la idea es que queden todos registrados y todas registradas como residentes habituales. Oye, varios que reaccionaron a la posibilidad de imprimir el formulario. De hecho, Constanza lo hizo así, lo dejó impreso y lo entregó, las respuestas las entregó el marido cuando pasaron y ya estaba trabajando, un testimonio, y varios que están pidiendo que se... Se lo mandamos, sí, que están llegando. Claro, que se mande el formulario, porque usted lo puede descargar en la página censo2024.cl. censo2024.cl y puede descargar el formulario. Y ahí aparece dentro de la portada el banner cuestionario censal. Y ahí están las preguntas. ¿Y dónde está el censo también, que es muy útil? Mucha gente nos pregunta, ¿qué pasa si yo no quiero contestar, si me niego? ¿Hay una multa? Hay contemplado una legislación que es la 17.374, que es la ley del INE, que contempla que es obligación contestar las encuestas y los censos del INE. Por lo tanto, si alguien se niega...
Ahí está contemplado también la posibilidad de una multa. De una multa, sí. Y muchas dudas a propósito del nombre completo. Insisten con eso. ¿Uno puede contestar el nombre completo o puede contestar el nombre de pila? Sabemos que el llamado, evidentemente, por las razones que usted nos dio. Pero si alguien quiere contestar el censo, pero está más tranquilo con el nombre de pila. ¿Qué tiene que ver con las confianzas? Nosotros queremos explicar y dar la confianza para que contesten el nombre completo. ¿Qué pasa si hay una pregunta que no quiero contestar? Pregunta un auditor. Una pregunta, claro. Una pregunta, no quiero, no, paso. Dice. Siempre está esa posibilidad. Sí, si nosotros tampoco tenemos en mente que todo el mundo se vea como compelido, pero nuestro llamado siempre es a que contestemos, porque mientras más información tengamos, vamos a tener una mejor foto de la realidad del país, que después lo que nos permite hacer mejores políticas. Sí, todo está dirigido a un bien superior. Sí. Nos pregunta también, bueno, ¿qué pasa si alguien está en un departamento prestado? Claro, no es el propietario de la vivienda, es quien está justamente viviendo ahí, residiendo. Aquí nosotros no estamos haciendo una distinción en el tipo de tenencia, ¿eh? O sea, hacemos justamente la pregunta, pero nosotros no es una obligación estar en una vivienda propia o arrendada para contestar la residencia habitual. Si la vivienda que uno está utilizando es prestada, bueno, será una de las opciones que uno tiene que responder, pero eso no inhabilita a contestar el censo. Esta es la última, Mati. Siguen cayendo, pero cientos de preguntas. Si al momento del censo estoy fuera de Santiago, pasan a la casa donde estoy fuera de Santiago, ¿quedo censado en el otro domicilio? No, porque no, el otro domicilio probablemente, de acuerdo a lo que yo entiendo, no va a ser la residencia habitual. Voy a estar temporalmente fuera y me van a tener que hacer otra entrevista o eventualmente hacerlo en línea. O sea, si alguien se va a la playa, su segunda residencia, tiene que decirle al censista, no, yo no vivo acá, vine por el fin de semana. Claro. Ya, porque es de lunes a viernes. No, de lunes, esto es bien importante. Perdón, de lunes a domingo. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, es horario extendido. Bien, director, va a tener que venir otro día, porque son cuando la quieran, cantidad de mensajes que está cayendo. Ricardo Vicuña, director del INE, nos ha aclarado algunas de las varias dudas que tienen los auditores, y todo, por supuesto, en pos de la información y que la gente tenga la mayor seguridad también para responder el censo, director. Nos estamos viendo próximamente. Felices de contestar y venir para acá para contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Gracias, director. Gracias. Muchas gracias.